días, nos acabamos de levantar. Vamos ahora, ya estamos en Mazatlán. Y ahora vamos a ir a la entrada para empezar a turistear. Turisteo. Aquí en la ciudad de Mazatlán, mi esposa y yo ya hemos venido aquí antes. Y en la ciudad de Mazatlán normalmente lo que nosotros hacemos es que cuando desembarcamos de aquí, déjame enseñarle, ahí donde desembarca y cuando cruza, nosotros usamos lo que se llama el Blue Line o la línea azul. Y esta línea azul fue porque muchos turistas llegaron hace muchos años de distintos países de Europa y de los Estados Unidos y crearon la línea azul. Y es un trayecto de que si usted no quiere pagar por alguna gira o excursión, usted puede caminar en puntos estratégicos de la ciudad de Mazatlán y puntos históricos, entonces puede hacer su propio tour, en otras palabras. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer hoy. Esto nos va a llevar a la iglesia, nos va a llevar al malecón, vamos a poder tener un lugar de comida y vamos a pasarla muy bien. Entonces, cuando vengan aquí a la ciudad de Mazatlán, ustedes caminen la línea azul si no quieren hacer ninguna gira y ustedes van a poder disfrutar de todo lo que Mazatlán tiene para ustedes. Enfrente de las puertas de la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción en la ciudad de Mazatlán, México. Es un lugar muy bonito, la arquitectura que hay adentro está brutal, me encanta. Me estoy hablando un poquito bajito porque hay personas que están orando por respeto a ellos y también hay personas que están tomando un tour, pero quiero darle un tour y quiero que ustedes vean lo bello que es este edificio por dentro. Espero que disfruten.
cada vez que nosotros venimos aquí a Mazatlán, comemos en esta taquería porque nos gusta. Es una taquería que está aquí al lado de la calle, un puestecito. Pero los tacos saben riquísimos. Y tengo aquí entonces a mi amiga, a Rosa, que es muy linda, la Rosa. Ahí está. ¿La birrería qué? Birrería Doña Rosa. Hay camarón, pescado, pulpo, adobada, chicharrón, de todo. De todo lo que busque. Todo mexicano. Me va a llenar la panza. Ah, sí. Mazatlán, and see, sí, el guy saying hi. Todas las personas aquí son bien amigables y ahora estamos aquí, encontramos un carrito donde venden jugo de China. En Puerto Rico decimos China a la naranja. Estamos en un puestito de jugo de China y vamos a probarlo porque nos encanta comer así de los carritos que están al lado de la calle. Porque a nosotros nos gusta tener la experiencia de todo lo que la gente local come. A mí no me gusta estar metido en un McDonald's o Burger King o lo que sea. No, yo quiero comida de la que la gente local come. Así es que yo siento que la experiencia se hace más fuerte. Bueno, aquí estamos. Si vienen a la ciudad de Mazatlán, vengan al puesto de jugo de naranjas El Pagazo. ¿Que está en qué dirección? ¿Cuál es la calle aquí? Está entre la calle Alemán y Carnaval, en esta intersección. Cuando, si siguen la ruta azul, desde el puerto de los cruceros van a poder ver el jugo de naranja El Bagazo. ¿Hace cuánto tienen este puesto ustedes? Desde 1987. Yo tenía 2 años de edad. Mi esposa estaba bebé. Wow. Vamos a 35 años en septiembre ya. Próximo. Wow. Dios quiere. Y siguen fuertes. Sí, bendecido, ¿verdad? Sí, bendecido por Dios más que nada, ¿no? Exacto. Sí. Mira, jugo natural, exprimido natural. Juguito de naranja. De verdad, pero es que se siente la pulpa. Está todo riquísimo. Natural, es como comerte una china. Lo rico que te la estás tomando. Riquísimo. Siento los pedacitos de pulpa. Y también el azúcar. Está todo bien, bien, bien dulce. Bien, bien dulce el jugo.
time is up right here in Mazatlán. Ahora ya lo que nos queda es irnos. La parada mañana va a ser en Cabo San Lucas. Entonces, espero que les haya gustado lo que pudimos grabar de Mazatlán y espero que den like. Nos vemos. Nos vemos.